tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Llegamos a un jueves vintage, jueves del recuerdo, de la añoranza, cosas ricas, como lo que hoy vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy va a quedarse, se van a quedar conmigo, vale la pena hasta media hora. Primero, vamos a hacer una torta delicia, una torta que es deliciosa, suave. El peligro es que uno ni se da cuenta cuando come. No siente, se deshace, se va, parece tan livianito y no es livianito, es una torta bomba de chocolate, sin relleno, sin nada. Y después un pollo en papilló, es una solución. Hay veces que no sabemos más cómo, no quiero comer siempre el pollo al horno con esa textura y el sabor que le da el pollo directo al horno. Y bueno, y si hacemos en papilló, es una cocción sana, súper recomendable. Y aparte, como viene, ¿qué quiere decir papilló? Viene protegido por un papel, podemos poner un montón de cosas y todos mantienen su exacto sabor. La humedad no se seca y si condimentamos bien se forma solito una salsita, un juguito que vale la pena. Así que nos vamos directamente a la torta delicia, nos vamos al pollo papilló recordando recetas clásicas de Doña Clara. Volvemos enseguida. Acompáñenme, traiga lápiz y papel porque vale la pena. Ahora hacemos como solución una torta delicia, una torta de chocolate bien, como dice su nombre, deliciosa. Comenzamos entonces poniendo, fíjense, ponemos ahí azúcar. Vamos a incorporar muchísimos sabores, así que una vez que mezclamos, fíjense, ahí ya estamos poniendo chocolate, chocolate por supuesto de Copalsa, chocolate cobertura semi amargo. Vamos a integrar entonces perfectamente chocolate, azúcar. Vamos mezclando y vamos a ayudarnos también después ya con los huevos. Ponemos los huevos y vamos incorporando así, suavemente. Un huevito, dos huevitos, tres huevitos. Recuerden que el chocolate lo podemos directamente también derretir en el microondas. Una vez que integramos así, vamos con el otro. Y vamos mezclando de esta forma. Entonces, chocolate derretido, azúcar, huevos. Fíjense cómo se integran perfectamente. Todo debe estar a temperatura ambiente, excepto el chocolate, que por supuesto está recién derretido. Ahora vamos a perfumar ya todo esto con un poquito de esencia de vainilla de Copalsa. Seguimos mezclando y ahora vamos a incorporar un poquito de leche ahí. Seguimos mezclando. Es una torta que sale con una textura un poquito diferente pero deliciosa, especial para esta época que ya vamos a estar entrando, que hace más fresquito, que a veces queremos esperar a los chicos con algo dulce, bien suculento, o acompañar con el cafecito tal vez a la noche. Una vez que vamos incorporando bien, continuamos con lo restante de la leche. Ahora sí, vamos incorporando harina. Si hablo de harina, hablo de harina primicia. Está con su extraordinaria calidad de 4 ceros y leudante. Ahí vamos, harina leudante, 4 ceros de primicia y voy incorporando. En cualquier momento que yo necesite, voy a ir incorporando de a poquito porque ustedes se habrán fijado que hasta ahora no hemos puesto materia grasa. La materia grasa
aparte ya del chocolate que de por sí lo tiene, vamos a incorporar en forma de crema de leche, que vamos a ir también adicionando a esta mezcla. Entonces va a salir una torta un poquito húmeda, pero muy sabrosa. Ahí tenemos una crema de leche apenas batidita, apenas. Y siempre la crema de leche se adiciona a último momento. Una parte, mezclamos. Y esta torta es deliciosa si uno quiere acompañar con frutos secos o un buen dulce de leche. Por supuesto, de comparsa, y tenemos un postre exquisito. Ponemos ya la segunda parte y ahí ya mezclamos poquito menos, no sea cosa que la crema de leche se nos disocie. Para eso vamos a utilizar una tortera de 2 litros aproximadamente, bien lubricada, o si no, un molde de silicona. En ese caso, ya no hace falta adicionar con ningún tipo de lubricador, que podría ser manteca, emuldán, aceite, sino ahí, directo. Ya no lubricamos con nada. El horno debe estar precalentado. Vamos a cocinar a 160 grados por espacio de 35 minutos a 40 aproximadamente. Fíjense qué buena textura tiene esta masa, cruda en este caso. Cargamos el horno precalentado, no se olviden, 160 grados, y cocinamos. Si usted duda, introduce un palillo o un cuchillito bien fino y si sale limpio, la torta está. Una torta que se puede congelar perfectamente, una vez bien fría la torta, poner en un tupper y si su freezer tiene 18 grados bajo cero, 3 meses puede dejar la torta congelada tranquilamente. Dijimos que iba a ser livianito, por lo tanto retiramos la piel. Fíjense, bien sequito, estas supremas. Y acá tiene y le dejamos lo que sería la doble pechuga, que no es el lomito, es la doble pechuga. Acá está. Pero nosotros, ahí. Entonces vamos, como ya toqué el pollito, no voy a tocar así la sal. Y lo primero que voy a poner, un poquito de sal, aquí, acá. Eso ya depende qué cantidad de sal puede usted ingerir. Ahí tenemos. Una vez que puse, ya voy con un poquitito de orégano, recordando que el orégano y el pollo combinan muy bien, así como la salvia también. A veces la salvia da un buen sabor al pescado. Acá un poquitito de orégano. Y vamos a poner un poquitito también de ají picante, poquito, pero para darle ese toquecito picantito. Ay, el ají picante de primicia, como todas las especies de orégano y hierbas aromáticas, como este orégano, de lo mejor. Ahí está. Entonces esto ya está bien. ¿Qué más vamos a hacer? Yo le voy a poner acá un poquitito de aceite, aceite de oliva, acá ya, ahí, porque estoy distribuyendo una sal que he retirado, un aceite que he retirado. ¿Por qué? Porque retiré la piel y entonces retiré una materia grasa
y ahora sustituye algo mejor, aceite de oliva, lo más sano. Ahí, ahora sí, este pollito yo ya estoy segura que va a estar bien. Acá que tengo un poquitito de vino blanco, quiero poner un poquito de salsa de ajo. Claro, si me gusta el ajo, primicia ahí presente. Ni siquiera estoy tocando ajo, pero ahí ya tengo. Este mismo aroma que se desprende ya es bueno. Que tengo acá pimientos morrones. Y que tengo acá papas cortadas finitas, porque no va a ser mucho el tiempo de cocción. Entonces las papas deben estar cortadas todas iguales y bien finitas para que se vayan cocinando en forma pareja. Pueden secar con un repasador, pero no le va a ir mal ese líquido que tiene. Pero ¿qué le voy a hacer a ese líquido? Al líquido que se va a ir, como a la papa, le voy a condimentar. Papita, con todo el líquido que tiene, un poquito que quedó acá, voy poniendo un poquitito de sal. Ahí, entonces, fíjense, bien, bien finitas las papas. Estamos, un poquito, nada más. Ahí, ¿qué más le voy a poner? Un poquitito. Con nuestro pimientero de pechuga. Ahí. Esta papita está. Fíjense, puede ser otro tipo de papel para horno. Nosotros con papel de aluminio. Papel aluminio. Y voy poniendo primero que nada las papas. Sin ningún tipo de materia grasa. ¿Por qué? Porque el pollo va a ir largando su jugo. Riquísimo. Y aquí la cunita. La cunita para el pollito. ¿Qué más vamos a hacer? Morrones. Morrones. Un poquitito de morrones aquí. Y otro poquito de morrones para arriba. Esto va a ir a un horno que va a tener 180 grados centígrados de calor. Y ahí vamos. Una suprema acá. La otra suprema acá. Tenemos ya hasta la guarnición. La papita, el morrón. Acá se desprendió un poquito de jugo. Aceite, jugo, pongo acá, no desperdicio nada, nada, nada. Un poquito de morrones que le va a dar un sabor. ¿Cómo están estos morrones? Pimientos rojos, asados, si usted quiere hacer a la parrilla, mejor sabor. Si quiere cocinarlos al horno, también. Estamos. Fíjense, tan fácil y vamos. Yo retiro esto, prolijo un poco acá y ordeno un poco esto. Fíjense cómo está. Ya está la papita, el morrón, el pollo. Ponemos un poco más de morrón. Y aquí este paquetito, esta bolsita que vamos a armar. Ahora sí, doy vuelta un poquito para ver dónde estoy. Y pongo un poquito de vino. Ahí, otro poquito de vino acá. Ay, qué bien huele entre el morrón, sal, pimienta. No hay, no tenemos ningún condimento muy grasoso ni muy pesado, pero sin embargo va a ser riquísimo el sabor que va a tener. Entonces aquí voy a sellar un poquitito para que no se escape nada. Porque la técnica del papillo, eso es lo que me ayuda a cocinar manteniendo todo su aroma, todo el sabor. Ahí vamos.
horno precalentado, ya sabemos, a 180, y se sirve desde el mismo papillo, de manera que ahí la explosión de sabor y el aroma sea en el plato del comensal. Ahí estamos. Acá ya tenemos y vamos con el otro. Acá voy cerrando y mientras cierro, así me acuerdo, doña Clara amaba este tipo de cocina. A veces la cocción no era solamente en papilló, a veces era una coquilla de las vieiras, la concha de las vieiras, ella las tenía muchísimo y cocinaba ahí tapando con un papel aluminio, de manera que siempre buscaba este tipo de sorpresita, diríamos, para el comensal. Cuando hago esto siempre me acuerdo de ella, porque verdaderamente amaba este tipo de cocciones, una cocción rápida, sin complicación, como era su cocina, como es la cocina que nosotros queremos darles a ustedes. Sin complicación, ni siquiera tanta suciedad, sin frituras, cosa que ella le respetaba mucho. No era porque no era sana, era re sana, pero siempre buscó este tipo de cocción porque decía que verdaderamente aquí se encontraban todos los sabores de la buena cocina. Bueno, así, horno precalentado, 180, aproximadamente 15 minutos. Depende del grosor, el tamaño, el peso de la pechuga. Esto mismo, señores, con un pescado, un trozo de surubí, una tilapia, unos camarones crudos, entonces lógicamente la papa en ese caso debería estar blanqueada porque ahí llevaría pocos minutos. Pero verdaderamente de esta forma podemos hacer un montón de carnes nobles, blancas, mariscos, etcétera, y que capitalicen con este envoltorio todo su sabor. Me voy al horno. Bueno, ya terminamos con esta torta riquísima y con este pollito en papilló que no se pueden perder. Abrí acá un poquito y el aroma que salió. Vale la pena, se concentran muchos sabores, una forma limpia, sana, liviana de alimentarse, ¿verdad? Todo con los jueves de vintage, porque recuerden que los miércoles cumplimos los deseos de la gente. Comuníquense con nosotros por Facebook, lacocinadesarita.tv. Ahí nos pueden contactar tampoco y entonces vamos a tener muchísimas más cosas que podemos hacer, porque nosotros queremos comunicarnos muchísimo con ustedes, tener un lindo diálogo, ustedes piden cosas, nacen, nos dan ideas para el programa, todos los días hacer dos comidas, a veces comidas, postres, guarniciones, entonces ustedes nos van a ayudar muchísimo y si nosotros podemos retribuirles lo que ustedes quieren, ¿qué más queremos? Así que vamos a hacernos desde ahora esa disciplina, comunicarse con la cocina de Sarita. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir, que tengan un buen final del día. Recuerden, cocina fácil, ahí tenemos un puré de zapallo que ya hemos hecho, aquí tenemos unas papas y unos zapallos también cocinados, sequitos, sequitos en el horno, para acompañar un poquito más de lo que ya tenemos acá. Y entonces estamos así, un plato bien, bien rico, fácil de hacer. Sigan comunicándose con nosotros, nos vemos mañana, por supuesto, todos los viernes con invitados. Y una comida que va a ser, yo estoy segura, del agrado de ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes, por acompañarme, igualmente que los queridos oficiantes que hacen posible la calidad y el nivel de este programa. Muchas gracias a Coparsa, muchas gracias a Primicia,
de la familia Indega. Muchísimas gracias a Pechugón. No se olviden de hacer sus compras siempre en Salema, el mejor precio, la mejor atención, la mejor calidad. Y a Mirta Sabatini, cuando quieran buen cuidado del cabello, un buen tono, ahí estamos. También yo me voy a atender ahí. Las manos, que las manos de una cocinera dan trabajo, pero ellas mantienen una maravilla, me mantienen las manos, el cabello y todo su maravilloso staff, que vale la pena que usted le visite. Ahora sí, nos vemos mañana. Hasta entonces, si Dios quiere.